Hola a todos, hoy les quiero mostrar cómo hice esta pared acento con repisa y cómo la decoré. Lo primero es determinar la altura a la cual quedará la repisa, en este caso es 1.45 metros. A continuación demarcaré el área con cinta de enmascarar. Voy a hacer una marca cada 15 centímetros, este será el ancho de cada tabla del panel de madera. Para demarcar cada tablón del panel voy a usar esta cinta de enmascarar de 6 milímetros. A continuación pinto el fondo, en este caso voy a usar un color amarillo que yo preparé, similar al color de la tabla de madera que pondré arriba como repisa. Este es el color que obtendrán las vetas del panel. Después de terminar de aplicar el color de fondo, alisto el veteador, el cual es esta herramienta. También alisto el color que aplicaré por encima, el cual será un gris oscuro. Para una explicación más detallada de cómo pintar este panel falso de madera, les dejaré el link del tutorial aquí abajo en la descripción. Finalmente removemos toda la cinta de enmascarar. Ahora pasamos a la repisa. En un almacén de mejoramiento del hogar, compré por internet esta tabla para construir la repisa. Esta manera es más económica que comprarla hecha o mandarla hacer, además te la traen hasta la casa. Las medidas de la tabla son 4 metros de largo, 18.5 centímetros de ancho y 3.3 centímetros de espesor, así que debo recortarla al ancho de la pared, el cual es 2.3 metros. Lo que me sobre de la tabla lo guardaré para otros proyectos. La madera la puedes dejar de color natural si te gusta, o aplicarle una protección, o la puedes teñir. Yo la voy a teñir con una tintilla color Wenge. Para aplicar la tintilla primero prepararé una mezcla con un poco de aceite de linaza y un poco de thinner. Es importante usar guantes, ya que esta tintilla es muy difícil de remover de la piel. Para la instalación de la repisa compré estas 4 escuadras, las cuales pintaré del mismo color gris oscuro de la pared. Estas escuadras ya vienen pintadas con un esmalte blanco, así que para poder pintarlas con pintura base agua primero debo imprimarlas. El imprimante que voy a usar es este fondo multisuperficies de la marca Sincer. Aplicaré 2 capas del imprimante y luego la pintura gris.
voy a hacer unos pequeños agujeros para los tornillos. Tenía ya en la habitación este perchero, pero el color ya no combina con la nueva pared, entonces lo voy a pintar. Primero lo limpio bien con alcohol. Voy a usar el mismo imprimante y aplicaré dos capas. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. El color que voy a usar es color bronce antiguo. Para darle un poco de textura al color, utilizaré pintura en aerosol, color oro y una bolsa plástica. Tengo estos cables que atraviesan la pared y no puedo deshacerme de ellos, así que los voy a ocultar con una canaleta. Con este nivel me aseguro de que la canaleta quede derecha. La tapa de la canaleta la voy a pintar gris oscuro con el mismo procedimiento que utilicé para las escuadras de la repisa. Primero el imprimante y luego la pintura. Por último, vamos a instalar todo y a decorar el espacio. Voy a imprimir algunas imágenes en papel fotográfico y las pondré en unos marcos para decorar la repisa. Este es el resultado final. Si te gustó, regálame un like y por favor considera suscribirte al canal. Semanalmente traigo nuevos videos con nuevas ideas.